Muchas gracias, Heidi. Y pues nosotros también tenemos la opinión del exministro de Agricultura y actual senador por la provincia Duarte, Amílcar Romero, quien sostiene que la prohibición de estos 33 productos dominicanos hacia el vecino país de Haití podría deberse a una presión mediática a propósito de que ya venció el plazo para acogerse al Plan Nacional de Regularización, donde cientos de nacionales haitianos quedaron fuera. Institucionalizar una decisión de esa naturaleza podría interpretarse. De hecho, yo no veo que haya razón para ello, porque realmente siempre se ha visto de que los problemas de fase o de requerimientos alimentarios, la República Dominicana siempre lo ha suplido. Entre los productos básicos avícolas y agrícolas que estarán restringidos a partir de esta semana figuran huevos, pollos, plátanos, guineos, lechuga, pastas, zanahorias, tayota, cacao, embutidos, entre otros. Si eso es así, no hay razón para que Haití pudiera, ni técnica a través de barreras sanitarias, no existen. Nosotros tenemos la capacidad de producir los alimentos que nosotros necesitamos, como se ha demostrado, y gran parte de lo que necesita Haití, que tiene un mercado consumidor muy cerca de lo que tiene República Dominicana, de cerca de 10 millones de habitantes. Y a propósito del tema, el ministro administrativo de Presidencia, José Ramón Peralta, sostuvo un encuentro con el director del Centro de Exportaciones de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, por aproximadamente 2 horas. Y aunque ninguno de los funcionarios rindió declaraciones a la prensa, pues se presumen que tocaron el tema. Ahora pasamos con nuestro compañero Julio Caraballo, quien se encuentra en un punto de la ciudad capital, donde tiene la opinión de varios legisladores en cuanto a esta veda. Adelante, Julio.